Para los que no alcanzaron a verla, aquí está la narración por parte de nuestra Goga y Rubencho. Adelante, señores. ¡Venga! Bienvenidos a esta décima etapa de la Vuelta a España. Una etapa que va a estar de... ¿qué es lo que siente Jorge Alfredo que le va a dar cuando se le descarga el celular? ¡Infarto! ¡Eso! Una etapa que va a estar de infarto, mi querida Goga. Así es, Rubencho. Sin embargo, ya va siendo hora para que algunos ciclistas aprovechen la altimetría y ¿qué es lo que les piden las enfermeras a los abuelitos enfermos de la próstata? ¡Que se sacudan! ¡Que aprovechen la altimetría y que se sacudan! ¡Cómo no, Rubencho! ¡Venga! Parece una trampa tranquila, mi querida Goga, pero vemos que el lote se empieza a mover. ¡Atención, que varios ciclistas! ¿Qué es lo que están haciendo los opositores de Maduro en Venezuela, Goga? Se están dando a la fuga. ¡Así es! ¡Varios ciclistas se están dando a la fuga! Vemos que Froome nunca se para en pedales. Siempre lo vemos sentado. Debe tener un dolor inmenso ¿En dónde se le debería parar Santos a Maduro? En la raya. Debe tener un dolor inmenso ahí, Rubencho. ¡Venga! Se vienen varios corredores, entre ellos Mateo Trentin, con grandes posibilidades. Lo sigue José Joaquín Rojas, pero ¿cómo es que se ve el Partido Conservador en este momento? ¡Pálido y sin fuerza! ¡Eso! ¡José Joaquín Rojas se ve pálido y sin fuerza! ¿Qué es esto? ¡Es el apocalipsis, señoras y señores! ¡Se viene Mateo Trentin y gana la etapa! ¡Ahora viene el lote de los consentidos! ¡Cruza Froome y conserva el liderato! ¡Este Froome es una máquina! ¡Es un extraterrestre! ¡Definitivamente a este grande del ciclismo! ¿Qué pasa con aquello del hombre a los 60 años? ¡Nadie lo para! ¡A este grande del ciclismo nadie lo para! ¡Venga! Hoy ha sido una gran etapa, mi querida Goga. Muchas gracias a todos por su compañía. Y ¿cómo le dicen a los amigos de Uribe en la fiscalía? ¡Pronto nos veremos! ¡Eso! ¡Y recuerden! Teatro Jorge Isaac, 14 y 15 en Cali. Señoras y señores, el elenco de Voz Populi de Rubencho. ¡No venga!